Estás viendo Canal Véalo, el canal online de los chiquetes colombianos. Cuarto dardo, construyamos Colombia, empresa peregrina al servicio de los colombianos, no al feminicidio, no al maltrato intrafamiliar, no a la violencia familiar, no a la violencia contra nuestros niños y niñas futuros de Colombia. Precisamente, aquí tenemos a Julián Chica, candidato ya oficial a la alcaldía del municipio industrial de Dos Quebradas, ya tiene ahora un candidato que pega primero, y el que pega primero, a lo mejor pega dos veces. Aquí está Julián Chica, en Tiro al Blanco. Bueno, listo, el doctor Julián Manuel Chica, de la Registraduría para la Comunicación y la Recolección Mejor de las firmas. ¿Qué tal? Bienvenido a esta transmisión aquí con todos estos medios digitales. Un saludo muy especial a todos los medios de comunicación que se encuentran presentes. Agradecerles de antemano esta labor que ustedes hacen, que es tan importante para poder tener contacto con las comunidades. Sí, hoy, Bertulfo, nos encontramos en la registraduría con el comité inscriptor radicando la solicitud para iniciar el proceso de recolección de firmas. Ya se hizo todo el proceso, ya se levantó el acta y ya pues estamos a esperas de que llegue el formulario para poder empezar a hacer la recolección. Y también se entregó el logotipo y estamos esperando que surta pues el proceso para poder hacer toda la actividad que tiene que realizarse. ¿Cuántas firmas se requieren? Según pues lo manifestado en el acta que se hizo hoy, con el censo actual se necesitan 35.200 firmas avaladas, o sea que estén correctamente plasmadas en el formulario. ¿Cuánto tiempo tiene para ello? Tenemos hasta el mes de julio, para entregarlas, para que la registraduría ya haga la revisión y manifieste la aprobación. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es decirles a la gente en Dos Quebradas que hoy más que nunca tenemos que pensar en una Dos Quebradas más social, una Dos Quebradas más unida. Darnos cuenta de que este municipio es de todos, nos pertenece a todos y que todos tenemos que ser partícipes de ese cambio que queremos, que tenemos que poner de nuestras capacidades, nuestras cualidades, para que trabajemos juntos de la mano. Y que hoy le pido a Dios y le pido a la ciudadanía me den esa oportunidad de hacer esta labor con todos ustedes y poder hacer tantas cosas que la comunidad está esperando que podamos hacer por los diferentes sectores del municipio.